La causa de la denominada mesa judicial en la provincia de Buenos Aires, que está teniendo en la justicia distintas declaraciones, como la de Diego Dalmau Pereira, quien era jefe de contraoperaciones de inteligencia de la AFI, y que declaró ante la justicia, entre otras cosas, que sí, se habló de sindicalistas en esa mesa judicial aquí en el Banco Provincia de la Ciudad de Buenos Aires, aunque no existía un plan, esto señaló, certero para perseguirlo. Sobre este tema hablamos con integrantes de la Comisión Legislativa que se ocupa del tema. Efectivamente, nosotros ya tenemos esa declaración, que la pedimos por oficio al juzgado, y él efectivamente responsabiliza de manera contundente, sin lugar a dudas, a Magdalani y a Rivas. Textualmente dice que Magdalani le retransmitió una orden de Rivas de llevar adelante ese espionaje en el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Hay que tomar en consideración que pocos días antes de que se produjera este hecho, hubo una reunión en Casa de Gobierno, porque esto hay que conectarlo con otras declaraciones, donde el Ministro de Trabajo dijo que había participado de un encuentro donde estaba el presidente Macri y que el presidente le había dicho que cualquier cosa la arreglara con Arribas. Y además, Dalmau también se hace responsable de haber colocado las cámaras con el personal técnico de la AFI en el lugar de los hechos. Estamos tratando de ubicar a Fernando Di Pasquale, que es un ex agente de la AFI, fue quien junto a De Stefano apretaron al juez Carzoglio, y además ahora también han surgido presencias de Di Pasquale también en el seguimiento a Medina, entre otras. Así que se presentó Di Pasquale porque no lo ubicábamos en los domicilios que tenía, dio un domicilio para citarlo, así que seguramente lo vamos a citar a Di Pasquale. Y también está pendiente alguna otra declaración vinculada a, sobre todo, las tareas de inteligencia en el Posadas. Eso creo que va a ser lo inmediato en estos días. Arriba.